Hola a todo el mundo y bienvenidos al canal. Hoy, bueno, ya lo he hecho muchas veces, pero es una cosa que siempre me gusta hacer, porque en cada bancal es una película distinta. Pero hoy vamos a ver cómo va el bancal del compost, porque es un bancal que para los que no estéis familiarizados con ese concepto, que yo suelo tener aquí ese concepto y ese bancal, un bancal de compost, eh, os explico, es un bancal de las dimensiones de los que tengáis aquí, estoy viendo un, busa, un busardo, sí, está, está pillando un busardo ratonero, buteo, buteo, está cazando ratones. Bueno, pero eso es otro tema, la cuestión. Un bancal del compost es un bancal con las dimensiones del bancal que, sol hay, sol, que tengáis habitualmente y pues ahí compostáis sobre en superficie sobre ese bancal. No tiene más. Esa es la historia. Lo que pasa que lo que tenéis que hacer es ir rotándolo. Pues yo por ejemplo lo tuve durante todo el invierno ahí en el bancal de los tomates y ahora está aquí. En este bancal, que si bien nos había dicho que los ajos, no hormiga, si los ajos los iba a poner en otro bancal que tenía y las patatas, lo voy a poner aquí finalmente, porque los ajos son un cultivo muy demandante de nutrientes y este suelo de llevar ahí varios meses compostándose en noviembre, que todavía faltan para los ajos mes y medio, mes y medio o dos meses, va a estar extraordinariamente bien. Eh, en, en cuanto a descompactación, nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va a estar? Fenomenal. Eh, hay que ponerlo en rotación, como os digo. No vale como tener siempre un mancal del compost en el mismo sitio. Entonces lo que tenéis es una pila de compost gigante, <laughs> que también está bien. ¿eh? Pero si lo vais rotando, tenéis varias cosas. Una... Una zona donde echar todos los restos y no tenéis que andar pensando, ah, tal, lo he hecho para acá, para allá. Lo echáis ahí siempre. Dos, os va a descompactar el suelo que vais a flipar. O sea, el suelo después del bancal del compost está súper suelto. Tres, os va a abonar ese bancal. Ese bancal os lo va a abonar. Ese bancal queda abonado perfectamente. No tenéis que hacer ahí aporte ninguno de compost, porque, porque ya lo estáis aportando durante meses con todos los lixiviados, el propio compost, etcétera, etcétera, etcétera. Y tres, tenéis compost. Ahí hay compost. Si sobra, pues lo podéis aportar en otros bancales o podéis utilizarlo como, digamos, acelerador de otras pilas de compost. O bueno, todos los tipos, todas las utilidades que tiene el compost. Entonces, Tener un bancal de compost es algo súper positivo. A mí me enseñó a tener eso ver de Huertos Low. Os pondré por aquí, por aquí. Nunca me acuerdo el enlace al canal de Albert de Huertos Low. Que todos le echamos de menos. <laughs> Hola, Albert. <laughs> bueno, y ahora voy a meter un poco la mano a ver si no me muerde ningún topillo. Porque el bancal del compost ha albergado una familia de topillos. Sí, a ver si... Nah, hoy no están muy, muy por la labor de salir. Creo que han sufrido varios ataques de, de aves rapaces y están un poco acongojados. Y además que, como ya os he dicho en alguna otra ocasión, creo y solo creo que su población se está ya regulando. Pues como han sido tantos este año, pues seguramente estén cogiendo enfermedades, la endogamia no creo que les vaya bien, porque se reproducen a toda velocidad, etcétera. Bueno, voy a meter las manos ahí y vamos a ver qué hay debajo de todo esto. Os lo voy a enseñar ahí estamos bueno, epa, que me caigo eh, esto es el bancal del compost, ya veis que son 5 metros por 1,20 y yo voy echando aquí, pues, diferentes cosas pues, eh, hierbas adventicias restos de siega frutos que se han malogrado por una u otra razón y entonces, mira, por ejemplo a ver si lo enchufo ahí hay un bichejo, que es bueno, es un saltamontes eh, que igual exactamente es precisamente, no es lo que más me interesa a mí que haya por aquí, pero hay arañas, por ejemplo. Eh, ¿Dónde estás? Que te vi. Ahí hay una araña, ¿visteis? Hay varias. Arañas atrae muchísimas. Eh, el compost atrae muchísima biodiversidad, muchísima biodiversidad. Y vamos a ver por aquí, porque por ahí hay una. Mirad, aquí hay una entrada de la madriguera, de la guarida de mis amigos los topillos vamos a ver cómo está esto por aquí debajo hay que regarla ¿eh? eso es verdad de vez en cuando bueno mirad mirad lo oscuro que está esto eso es compost puro compost, compost y más compost mirad cómo está eso os lo voy a acercar un poco para que lo veáis más de cerca eh, la tierra ahí está muy bien necesitaría esto tenerlo aquí un año entero o dos años para dejar ya el suelo perfecto pero eh, bueno mientras tanto al final va a acabar llegando la rotación yo suelo tenerlo medio año o por ejemplo los cultivos de primavera verano lo tengo en uno los de los de otoño invierno lo tengo en otro y así entonces al final va a acabar llegando otra vez aquí el bancal del compost Vamos a hacer otra cata por aquí. Ya veréis, ya veréis porque esto está. Veis, está húmedo el suelo. Aquí justo... En, ¡Ay, que me pinché! En el exterior del bancal no está especialmente compostado, pero más en el interior. Veis que ya empieza a oscurecerse más el tema. Y veis que está muy suelto. Fijaos que puedo meter la mano, ¿eh? perfectamente. Eh, bueno. Yo lo tapo como un tesorín que es, porque es que realmente el bancal del compost es algo que yo siempre os animo a que introduzcáis en vuestra rotación de cultivos. Me parece una práctica fenomenal que solo puede traer que buenos resultados. Esto es así. Así que así que os animo a que introduzcáis en vuestra rotación de cultivos un bancal del compost por todos estos motivos que os he dado. Y además porque bueno, os hace pensar en la rotación, porque os va a ir empujando los diferentes los diferentes cultivos, no vais a no os vais a ver, diga, digamos eh, empujados a tener que hacer sí o sí una rotación de cultivo porque yo por ejemplo si quisiera ponerme las patatas pues ahora unas patatas tardías ahora no porque ya no estoy en tiempo pero si me hubiese pillado a principios de septiembre pues si sí, hay patatas tardías como por ejemplo una variedad que se llama patata cóndor que es excelente es una patata tardía muy rica se puede plantar en noviembre tienes patatas noviembre o primeros de diciembre pero yo no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque ya me veo obligado a cambiar de cultivo ahí porque va a ir ahí en ese otro sitio la, el bancal del compost y bueno, motivos para hacer rotaciones que siempre, siempre, siempre son positivas. Así que nada, espero que introduzcáis un bancal del compost en vuestro sistema y que compostéis en general, porque es algo muy positivo y que trae muchísimos beneficios. Así que... Comentad a ver lo que os parece, like, suscribíos, compartid, eh, no os olvidéis del podcast, comentad por favor, no os olvidéis del podcast, no os olvidéis de la comunidad del Telegram, no os olvidéis de haceros miembros, no os olvidéis de qué más, bueno, de tantas cosas que voy haciendo, ¿verdad? <laughs> Pero bueno, muchas gracias por vuestro tiempo y estamos en contacto. Chao.